Hello, hello, my beautiful students. How are you today? Hope that you are pretty, pretty fine. <laughs> today, we are going to continue with um, some topics that we are learning, but also some topics that are going to be pretty, pretty important for us. Okay. <laughs> How are you today? Tell me. Excellent. That's cool. That's cool. Let's go with this that we have here for you today. Are you ready, guys? <laughs> Excellent. Hope that you are pretty, pretty ready because we are going to start on your marks. Ready, set, and go. Hey, here I have our class for today. Excellent. Our English speaking class, English uh, grammar class, English reading class, English everything. <laughs> and here we go. Let's go with this that I have here. Mm, English class with Miss Angie. <laughs> Very well. First of all, I would like to say welcome back. It's, it is, as always, super good to see you one more time. Hope that you are learning a lot. <laughs> For that reason, here we go. Welcome back to your classes. Hope that you are having a wonderful day, wonderful week. And I want to say hello. Remember that if you have any question, any situation, you can let me know and I'm going to be helping you. Okay, here we go. And let's continue with, cha-cha-cha-chan. I'm scared, I'm scared. No, come on. You don't need to be scared of anything. <laughs> Well, now let's continue with some things that we have here for you today. A hey, future tenses, future tenses. Yes, I remember that during the last class we were talking about future. Mm. We are going to continue a little bit with this, okay, in order to help you now. We were talking about uh, present continuous as future. Bueno, uh, remember that we are going to be using present continuous for people, for arrangements, and for actions just before you begin to do it. This happens especially with birth of movement. Go, leave, arrive, come. Fíjate que vamos a estar usando este presente continuous. Ya habíamos empezado a hablar de esto en la clase pasada, ¿no? Pero bueno, el presente continuous, que es el I am playing, you are watching TV, el ING con el verbo to be. Pero como presente es una cosa, algo que estoy haciendo en este mismo momentito. Pero si lo quiero agarrar como sentido de futuro, también se vale, es un dos por uno. Solamente que vamos a utilizar este, el presente continuous justo antes de empezar a hacer algo. Y sobre todo, esto lo vas a utilizar con ciertos verbos de movimiento. ¿Cuáles son los verbos de movimiento? Los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero son, por ejemplo, go, leave. Calm. Hay como que un movimiento ahí. Fisiquillo. No. Por ejemplo, I'm tired. I'm going to bed. Good night. Estoy cansada. Me estoy yendo a la cama. Bye. Tina. Are you ready yet? Yes, I'm coming. Tina, ¿ya estás lista? Sí, ya bye. Estoy llegando. I'm coming. Sale justamente antes de que hagas. Algo, irte a dormir, eh, llegar, este, salirte de, de una casa o de un lugar, por ejemplo, de, de, de ir otra vez a algún lugar, vas a utilizar el presente continuo. Exactamente. I am coming, está llegando. I'm going to bed, me estoy yendo a la cama, buenas noches. Si lo traducimos literal, ¿no? Si no lo traducimos literal, será, sería como me voy a la cama. Ajá, ya voy, I'm coming, ya voy. No, esto es uno de los usos que vamos a tener del presente continuous con sentido de futuro, ¿sale? No como presente progresivo. Acuérdate que aquí, eh, going to bed, good night, I'm tired exacto, vas a tener ciertas pistas que te van a dar a entender que estás hablando de un futuro. no acuérdate que son este going to para cosas ya agendadas o planeadas con una personita, por ejemplo, o cuando justamente estás a punto de, de hacer algo y sobre todo si lleva verbos de movimientos como estos que tenemos aquí go, live, arrive, entre otros, come. Que lo vamos a ver mucho más adelante, esto de, de una forma más específica y diferente, ¿no? Present continuous. We use present continuous for personal commitments that have previously planned, for which preparations have already been made. Sale. ¿Cómo lo ves? For personal commitments. Uh -huh. That have Previously, exactly. Para que tú ya habías hecho eh, antes ahí, ¿no? For personal commitments that have previously planned. Para planes o compromisos ya personales que previamente habías planeado, de los cuales su preparación ya ha sido hecha. Por ejemplo, buying tickets, reserving seats, making appointments, etc. Sale planes personales o compromisos ya personales, bueno, sobre todo compromisos ya personales que ya habías planeado, ¿no? De los cuales ya tienes todo preparado. Uh, that uh, have already been made, que ya han sido hechas. Por ejemplo, que ya compraste los tickets, ya has reservado los asientos, ya has llamado y confirmado o hecho la cita. No todos esos compromisos ya planeados, confirmados, reservados, que ya tienes todo, vas a usar el presente continuo. Sale, por ejemplo, James' team are playing an important match next week. It is fixed date. El equipo de James, ¿qué más? El equipo de James está, los eh, James team is playing, está jugando un importante partido la próxima semana. Aquí es, is, ¿sale? Se, se, se nos fue es más ahorita, la vamos a borrar. Iris fixed date, ya está la fecha, ya es un compromiso que se tiene exactamente y que se debe de, de llevar eh, a cabo. Entonces, en pocas palabritas, ya tienes un compromisito reservado, ya está agendado, ya tienes todo listo. Uh, ahí vas a estar utilizando todo este. ¿Sale? ¿Cómo lo ves? ¿Facilillo o diferentito? Eh, no está tan difícil, ¿verdad? Right? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. very good ¿Cómo lo vas viendo? ¿Ya más o menos? Bien. Bueno, vamos a seguirle porque tenemos tanto el presente progresivo como lo que es el presente simple que es donde vamos a estar utilizando todas estas cuestioncitas bueno, acuérdate compromisos donde ya tienes todo que me voy a casar que va a ser el cumpleaños va a ser el baby shower que va a ser eso y el otro ya es un compromiso ya tienes todo listo perfecto presente continuo ¿sale? also I'm seeing them after the conference los estoy viendo después de la conferencia. I have an appointment with them. Tengo una cita, un compromiso con ellos. ¿Sale? Ya está agendado. Ya está planeado. Sale ya los preparativos, están listos para que se lleve a cabo. I'm seeing them after the conference. I have an appointment with them. Los estoy viendo, los tengo que ver después de la conferencia. Tengo una junta con ellos, una cita con ellos. Ok, now something about usage of present simple. Ese es el presente progresivo, consentimiento de futuro, por así decirlo. También tenemos el presente simple, que lo habíamos platicado. Consentimiento de futuro, por así decirlo. ¿No? ¿When are we going to be using present simple? When we talk about timetables or programs, ¿sale? Cuando tengas ya una, una tabla de horarios, un, un schedule, eh, un, 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 una cuestión agendada, cuando tienes ciertos programas, o sea, que tienen ya cuestiones horarias fijas. Ahí vas a estar utilizando el presente simple. Public transportation, a qué horas pasa la combi, a qué horas pasa el camión, a qué horas sale el camión a otra ciudad, a qué horas sale el avión, a qué horas empieza la película, a qué horas empieza el concierto. O sea, cuando ya tienes una timetable o un programa, o sea, ya tienes el programa, o una tabla de horarios, o un, un horario, este, ahí usas el presente simple. Por ejemplo, my train leaves at four, four. Will you take me to the station? Mi tren sale a las 4:4. ¿Me llevarás a la estación? Si te das cuenta, ya está aquí um, agendado, ya está programado, ya tiene un horario específico. No, ah, son las cuatro. Perdóname, son las dos. Mi tren sale a las cuatro, o sea, más allá, no, en, en un, un presente, pero tipo futuro. O sea, ahorita son las dos. Mi camión sale a las hasta las cuatro, o sea, más allá de este horario que tengo ahorita. Y acuérdate, el presente simple lo utilizamos como futuro cuando estamos mencionando algo. Que tiene que ver con un programa o, o una cuestión agendada de horarios, ¿no? Que algo sucede en cierto horario. Ahí es cuando tú utilizas el presente simple. por ejemplo, What time does the film begin this evening? ¿A qué hora empieza el, la, eh, la película esta tarde? Estás preguntando ya por un horario en específico. Tomorrow is Sunday. Mañana es domingo. ¿Ve? Sigue siendo presente simple, sentido de presente simple, pero al mismo tiempo está hablando de una acción que apenas se va a llevar a cabo. Tomorrow is Sunday. Mañana es domingo. Hoy es sábado. Mañana es domingo. Present simple. Present simple. Is going to be used to talk about people. If their, if their plans are fixed like a timetable, actions that are part of a timetable, for example, a holiday. También vamos a estar haciendo uso del presente simple cuando hablemos de gente. Si sus planes están arreglados conforme a un horario o una timetable, un, un horario específico o una tabla de tiempos. École, es decir, acciones que son parte de, una, de un horario, ¿no? Por ejemplo, unas vacaciones. Mira, nada más. We arrive in Barcelona at 4 o'clock. We have dinner at the hotel. We take a plane to Madrid at 2 p.m. the following day. Aquí estás hablando de un sketch, de, de un horario, de un plan. No que tienes en base a ciertos eh, horarios. Llegamos a Barcelona a las cuatro. Nosotros, bueno, y de ahí cenamos en el hotel, tomamos el hotel eh, el vuelo a Madrid a las dos, el siguiente día. No es un itinerario. Cuando hablas de itinerarios, vas a estar haciéndote uso del presente, siempre con sentimiento de futuro sale ya vamos viendo cómo utilizamos el will, el going to, el ing y el presente simple. Recuerda que todas tus dudas me las puedes expresar en cuanto estés viendo la clase. Luego luego, híjole, aquí como que no me quedó claro. Oye, Angie, eh, ¿me puedes ahondar un poquito más en este tema? Porque fíjate que aquí todavía tengo una cuestión o, o tengo un, un, un problema, ¿no? Todavía no me queda muy claro cuándo es el will going to y el presente simple y, y el ing. Porfa, ya sale. Entonces, sin pena, ¿eh? Porque a veces digo, o lo estoy explicando de más o lo estoy explicando de menos. Entonces, ya conforme a tu percepción, déjame saber en qué más te ayudo, si sí, es que hay ciertas duditas aún, ¿no? Bueno, para itinerarios, presente simple, excelente. A las ocho llegamos a Puebla, de ahí vamos a cenar, de ahí vamos a la discoteca, al día siguiente nosotros eh, tenemos, vamos a, vamos al Museo Este, y después eh, compramos en tal mercado parte de un itinerario ¿no? que tenemos ya con, con horarios específicos What time do you finish your job tomorrow a qué horas terminas tu trabajo mañana y esto lo utilizamos mucho en español es presente estructura de presente pero con sentimiento o significado de futuro. Dice: I start my new job on Monday. Ay, empieza mi nuevo trabajo el lunes. Oh, that's cool. Y si te das cuenta es para oraciones simples, porque pues así tenemos el el presente simple. Bueno, also we use present simple in secondary sentences introduced by if When, as soon as, when in the main sentence there is a future with will. Fíjate que esto lo vamos a ver un poquito más adelante con ciertos eh, condicionales. Es otro tema, pero vamos a estar utilizando el presente simple como uno cuando lo te, queramos tener como una oración secundaria unido por if. When a zonas, sí, cuando, tan pronto como, pero cuando tienes un will como oración principal, como complemento al futuro, ¿no? Con will. If his eyesight deteriorates, we, they will operate. Si su vista uh, del de ojo se deteriora, they will operate, ellos operarán. ¿Sale? Híjole, si se deteriora su ojo, lo operarán. O aquí, I will talk to him as soon as he arrives. Hablaré con él tan pronto como él llegue. Puedes estarte ya mezclando tiempos gramaticales, si te das cuenta aquí, no es ya fuerzas de que hay. Oración principal, presente, simple. Es por el contexto. Nosotros vamos viendo el, el significado ahí poco a poco. Ay, sí, lo visitaré tan pronto como me llame. Es lo mismo, son cuestiones que ya, ya conocemos, pero que tenemos que estar practicando, ¿no? El futuro con el presente simple. Ay, sí, le abriré en cuanto escuche la puerta. Le abriré futuro. En cuanto escuche la puerta, a presente simple. Voy uniendo tiempos gramaticales. École sí, anímate, juega, conócelo. Ya, ya, de verdad, puedes unir tiempos gramaticales sin problema, siempre y cuando, pues, el significado no se vea afectado. Y aparte del significado, la gramática encaje. Y aquí si te das cuenta, el will encaja con el as una arries tan pronto como él llegue. ¿Por qué? Porque son sí dos tiempos gramaticales, pero se están uniendo de una manera eh, correcta, ¿no? Por, por así decirlo, no estás comprometiendo ninguna cuestión gramatical. Y esto lo puedes hacer con el futuro con el pasado, futuro con el presente. Puedes unir dos futuros. Claro que sí, no, no pasa nada. Ok, let's compare. Present continuous. What time are you arriving? I'm going to the cinema this evening. Present simple. What time does the train arrive? The fields begin eight fifteen this evening. Something that we arrange at certain time. Es algo que ya hemos agendado nosotros como plan. Ya es un compromiso. Sale a cierto tiempo. Y aquí, what time does the train arrive? Something that is part of, of the timetable, a program, etc. Sale. Aquí el presente continuous, algo que ya has agendado, arreglado, un compromiso que ya se tiene a cierta hora, cierto momento, ¿no? Y el presente simple, something that is Part of a timetable, programa so usamos el presente simple con algo que es parte de un horario de un programa. El presente continuo tú lo has agendado en cierto momento, cierto tiempo. Sale en la tarde, ¿a qué hora sales? Y aquí ya te están dando como un horario mucho más específico porque es parte de un programa. Sale, no es que tú lo hayas agendado ya, sino que ya es parte de un programa lo que vamos a utilizar. ¿Sale? ¿Cómo lo ves? Exacto, algo que nosotros agendamos, el presente continuo. Presente simple, como te digo, algo que es parte de, de un programa, que muchas veces nosotros no somos quienes agendamos esas cuestiones. Bueno, let's play a little bit. Vamos a practicar, ¿sale? Let's play with the future. ¿Cuál será? We will go out as soon as we this are finishing, will finish or finish? Excellent. We will go, we will go, we will go out as soon as we finish. Nosotros saldremos tan pronto como terminemos esto. Justo lo que te decía, cuando el will es la oración principal y tenemos el if, el when. No podría ser, nosotros saldremos tan pronto como estamos terminando esto. O nosotros saldremos tan pronto como terminaremos esto. No. Nah. Nosotros saldremos tan pronto como terminemos esto. By the time we get there, the field will have the good, begins is beginning. Para cuando lleguemos ahí, el film begins, el film empieza. The time is the film is beginning. Mira que te viene en el siguiente nivel. We will have begun. Abra, ah, Se le estoy poniendo panque. Okay. Para que veas lo que viene en el siguiente nivel. Mira. Look at those clouds. It is raining. Will rain. It is going to rain. Mira esas nubes. It is going to rain. ¿Por qué no, Willie? Going to. Sí. Going to. Sí, porque mira, te estoy diciendo, mira esas nubes negras. O sea, te estoy mostrando evidencia. Aquí la oración exactamente yes. aquí la oración justamente me está dejando saber que tengo evidencia presente así que mira tengo la evidencia y cuando tengo generalmente evidencia es mi maravilloso going to sale I heard this evening I heard this evening yo a ella esta tarde. Ay me, yo conozco, yo la conozco esta tarde. I will meet her this evening. Oh, I am meeting her this evening. Me estoy viendo este esta tarde porque ya es un plan agendado. Sale en cierto momento, ya he agendado hacer esto. Will Meet, acuérdate que es sobre todo para planes inmediatos o predicciones. Aquí no estoy preparando ninguna predicción, estoy diciendo que esta tarde veo a la, a la chava, mi prima, mi amiga, mi comadre, la que quiera, ¿no? Ahora, let's see. Perhaps I, you tomorrow. Perhaps I, you tomorrow. Mira, tienes un perhaps. A lo mejor. Perhaps, a lo mejor. I, you tomorrow. Perhaps I see you tomorrow. Quizás yo te veo mañana. Perhaps I am going to see you tomorrow. Perhaps I. We'll see, you tomorrow. a lo mejor te veo mañana. Acuérdate que son eh, eh, predicciones, ¿no? Quizás, a lo mejor, puede ser, no lo sé. Desde ahí tú dices, ah, ya va a ser futuro. A no ser que diga yo, I'm going to see you tomorrow, te voy a ver mañana, ya es un plan que tenemos ahí elaborado. Dice, I forgot the car keys. Olvidé las llaves del carro. Don't worry, I'll get them for you. Get. No te Yo las consigo para ti. Don't worry, and I'm going to get them for you. Yo las traigo, las consigo para ti. Voy a. O oh, will. Porque you you. acuérdate que son decisiones instantáneas con el will. Se me olvidó las llaves, no te preocupes, yo te las traigo. Ah, es una prove, es un ofrecimiento que estamos haciendo, inmediato. What time the next train? Will arrive. Llegará el siguiente mm -hmm. tren. Is arriving? ¿Ya es un plan, un compromiso hecho? ¿O oh, does arrive the next train? ¿A qué hora? ¿En qué horario? Siempre que tengas a qué hora, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué esto? Es presente simple porque acuérdate que es parte de algo ya agendado, de una timetable, de un schedule, de un programa, ¿no? De un programa, de un horario. What time does the next train arrive? ¿A qué horas llega el otro tren? Eh. Ahora will tell Estaremos jugando. Aquí tienes diferentes tipos de futuros que te vamos a ir mostrando. Have you heard? Linda a New House. ¿Escuchaste? Linda a New House. Will buy, is going to buy, is buying. ¿Escuchaste? Linda está comprando una nueva casa. Linda comprará una nueva casa. Linda is going to buy. Anita. ¿Escuchaste? Linda va a comprar una nueva casa. ¿Cómo sé que es going to no will? Por esto, por esta prueba que tengo aquí. ¿Escuchaste? O sea, tengo una prueba de que algo sucedió. Por eso es que utilizo el going to. Porque escuché, o sea, ya sé, eh, tengo un, una prueba tangible, por así decirlo, de que algo va a pasar. ¿Sale? Y I, you move if, if I get there on time. Yo, a mudarte si llego ahí con tiempo. ¡Ah! <laughs> Te ayudo a mudarte si llego con tiempo. Te ayudaré, te estoy ayudando a mudarte si llego con tiempo. O sea, ¿cómo? ¿Parte de un schedule, parte de un horario? ¿Es un compromiso que ya hice? ¿O oh. es un ofrecimiento? ¿Qué estamos haciendo? Eh, más o menos, aquí las pistas nos van a súper ayudar. Eh, súper ayudar. Hay que ver el contexto. Ya tengo las pistas, tengo las certezas, es un ofrecimiento. Siempre las pistas del contexto nos van a decir qué tipo de futuro es. ¿Cómo lo estás viendo? Cuatro futurotes. Estoy impresionada, contenta, anonadada. ¿Sale? Vamos a seguir ondando, vamos a seguir practicando, vamos a seguir usándolo para que eh, sigamos eh, fijando este conocimiento con los futuros. ¿Sale? No pasa nada. Ya vimos cuando es will going to presente simple. Acuérdate, cuando son cuestiones, partes de, parte de un programa, de algunas cuestiones agendadas, de ciertos horarios, itinerarios, presente simple. Y para cuando tú ya tienes el compromiso y ya tienes todo preparado o estás a punto de hacer algo con verbos de movimiento, ahí es el presente continuous. Sale que vamos a estar teniendo. Bueno, let's go with this that I have here for you. On your marks, ready, set, and go. Pero ahora, mira, we are going to have some adverbs of time. Como complemento todos estos tiempos gramaticales, vamos a tener ciertos adverbios de tiempo. We are going to be having some adverbs of time. There are going to be a lot, a lot of adverbs of time. Let me tell you that an adverb of time explains when something happens. Un adverbio de tiempo te va a explicar cuándo pasa algo, el momento, el tiempo en que algo pasa va a pasar. Adverbs of time answer the questions when and how long. Y todos los adverbios de tiempo van a responder a la pregunta cuándo, qué tan seguido. Todo lo que tenga que ver con el tiempo aquí les vas a meter los adverbios de tiempo. ¡Ecolet! Todo lo que tiene que ver con tiempo y que quieres saber cuándo, cómo, a qué horas, cuestiones de tiempo, aquí vas a estar utilizando los adverbios de tiempo. Y los adverbios de tiempo, tú ya te lo sabes, son varias palabras que has utilizado. I went to the store yesterday. Fui a la tienda ayer. Vas a utilizarlos en presente, pasado y futuro. Exactamente. Dice, in this sentence, yesterday is an adverb of time. It answers the question when. En esta oración, I went to the store yesterday. Yesterday es la palabrita de adverbio. Es el que nos dice en qué horario está sucediendo algo o en qué momento, porque está respondiendo a la palabra when. Ahora guapos y guapas. Can you think of some other adverbs of time? Puedes pensar en otros adverbios de tiempo. ¿Cuáles se te ocurren? Today, tomorrow. ok. Hoy, mañana. Me. Mira, here adverbs of time. Adverbs of time. Can describe point of time. Los adverbios de tiempo pueden describir puntos en el tiempo. Come on, mira. These adverbs are usually used at the beginning of, or the end of a sentence. They may contain more than that word. Todos estos adverbios de tiempo, quizás el nombre es lo que nos impresiona. Pero son palabras ya conocemos solamente que bueno aquí tenemos como por así decirlo el nombre científico de las cosas no <laughs> no pero mira va a estar fácil no te me empieces a, a preocupar porque esto va a estar regaladín adverse of time they are going to be at the beginning or at the end usually at the beginning or at the end of a sentence and they May contain more than that word, puede llegar a contener más de una palabra. Por ejemplo, mira, now, presently, then, today, tomorrow, tonight, yesterday, next week, next month, next year, last week, last month, last year, this week, this month, this year. The next year, the next, eh, todas estas palabritas son los adverbios de tiempo, porque te están comentando en qué momento las cosas suceden. Responden a la palabra cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, hace cuánto tiempo. Cuando, o sea, todo lo que tenga que ver con el tiempo, aquí tienes los adverbios de tiempo que te dicen en qué momento pasan las cosas. Generalmente los pones o al principio o al final de la oración. Pueden ser de una o dos palabras, no pasa nada. ¿Sale? Y tienes adverbios de tiempo como ahora, presentemente, eh, luego, después. Hoy, mañana, hoy en la noche, ayer, el próximo mes, semana, el próximo año, la semana eh, pasada, el mes pasado, el año pasado, esta semana, este mes, este año, ya. Puedes estarlos usando en presente, pasado, futuro. You can use them in present, past or future. That's not the problem. That is not a big deal. And let me tell you that if you want to emphasize the time, You can place the adverb at the beginning of the sentence. If you want to emphasize the time, this word is going to be at the beginning and not at the end of the sentence, okay? For example, this, yesterday I went to the store. I'm emphasizing that yesterday I did that, okay? Emphasize, uh, okay, your word, your adverb of time is going to be at the beginning of the sentence that you are going to be. okay. that is going to be how we are going to be making use of adverbs of time así es como vamos a estar usando estos adverbios de tiempo ¿sale? que pues son palabras específicas para hablar de en qué momento, en qué tiempo ¿no? entonces para enfatizar en qué momento hiciste algo lo pones al, al principio de la oración los puedes usar en el tiempo que quieras For example, what about you? Tell me, can you answer these questions about yourself? Puedes responder estas preguntitas sobre ti mismo, misma. What are you planning to do tomorrow? What did you do yesterday? Are you planning to take any trips next year? What will your life be like 10 years from now? Can you answer these questions about yourself? What do you think? What are you planning to do tomorrow? What did you do yesterday? Are you planning to take any trips next year? what will your life be like 10 years from now? you can, you can. Eh, you are using different tenses here. ¿qué estás planeando hacer para mañana? ¿qué hiciste ayer? ¿estás planeando tomar algún viaje el próximo año? ¿cómo será tu vida de aquí a 10 años? What can you answer? What can you answer? ¿Qué puedes responder? Hey, that's cool. Little by little. ¿Y viste cómo estoy usando los adverbios de frecuencia? Estamos hablando de un tiempo específico. That's cool. Respondiendo al cuándo, qué tan seguido, para cuándo. Yes. Adverse of time. Adverse of time can also describe relationships in time. Relationships in time. How's that? Uh, below, we are going to be having some examples about this afterwards, already, beforehand, earlier, eventually, finally, first. Formerly, just, last, later, lately, next, previously, recently, since, soon, still, then. ¿Cuántas de estas palabras se saben? A lot, right? Excellent. For that reason, is that we are going to continue. This is General vocabulary. Here we have. We have already seen that film. Nosotros ya hemos visto ese film. Or eventually we have dinner together. Eventualmente uh, tendremos una cena juntos. O oh, Jane arrived first at the dinner party. Jane llegó primero a, las, eh, a la fiesta, a la cena, ¿no? A, a la fiesta cena. At the dinner party, a la fiesta eh, nocturna, la fiesta que tenemos en la cena. Estas palabras, y hay muchas más, hay muchas, eh, que vamos a ir viendo ahora, así que little by little, poco a poquito, porque los adverbios se dividen en, en varias cuestiones, y hay varios ejemplos. Pero después de todo ya, eh, earlier, antes, eventually, eventualmente, finally, first, second then, cuando vas dando una receta, ¿te acuerdas que lo vimos? Eh, aquí están tus adverbios de tiempo, pero que tienen una relación. Primero esto, después el otro, y por último, van creando cierta relación entre lo que se va comentando. Here you have, okay, some examples of the words that we are talking about adverse of time with temporal relations soon, still, yet, since, first, just, next, recently. Already, finally. Exactly. This is a, these are going to be some adverbs of time. Yes, that we are going to be using. And we are going to be using all these adverbs of time a lot. Estos adverbios de tiempo con relación temporal se utilizan mañana. Eh, mañana, a todas horas. Eh. En todos tiempos y momentos. Sale mañana, hoy y siempre. Ayer. Porque te están hablando de cierta relación aún, todavía, lo primero, ¿no? ¿Qué relación tiene bueno con lo que estamos hablando? Es que primero este quiero decirte que esto, ¿por qué? Porque viene otra cuestión que voy a, a seguir expresando. Also we have this today, yesterday, tomorrow, now, then, after, late, early, before. Soon, never ever, never ever, ever. as in Nunca de los Nunca's, tonight, again, sometimes, always, after last night, already, yet, yet, still ago. Oh my goodness, we are going to be having all this. Actually, we are going to be learning them. Vamos a estarnos los aprendiendo, pero te cuento que los vamos a usar en base a, a, a ciertos temas que vamos a ir viendo, porque hay unos que se utilizan de manera específica, como el already, el yet, still. Pero estos adverbios de tiempo y de tiempo que tienen cierta relación, los vamos a estar usando bastante. ¿sale? Son palabras, es vocabulario que nosotros debemos de conocer. Y acuérdate que van o al principio o al final de las oraciones. Si quieres enfatizar cuando pasa, pasó algo, lo ponemos al principio, ¿sale? Ciertos van a ir en medio, pero es justamente lo que vamos a hablar, ¿sale? Here you have others. today yesterday tomorrow early late soon recently lately nowadays nowadays oh my goodness we are going to be having a lot of words like this adverse of time adverse of time explains When an action happens. Recuerda, todos estos adverbios de tiempo, sean generales o adverbios de tiempo que muestren cierta relación, siempre van a estar respondiendo a la pregunta when. ¿Cuándo? How long? How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan seguido, ¿no? Today, tonight, next week. Right now, ahorita mismo, tomorrow, mañana. The above adverbs help us know when church party is. Estos adverbios de frecuencia que tenemos aquí arribita nos ayuda a saber cuándo es la fiesta de chats. Colmillitos. ¡Ama, Abinapari! Y si te das cuenta, aquí tienes el presente progresivo con sentido de futuro. Porque no te estoy diciendo que en ese momento estoy teniendo una fiesta. ¡Uy, mira las luces! Estoy teniendo fiesta, estoy teniendo fiesta. No! Te está diciendo que, vas, que está teniendo una fiesta, pero en el futuro. No, ah, guys, I'm going to invite you. I'm having a party next Saturday. Chicos, chicas, quiero invitarlos. Ustedes tienen una fiesta este sábado que viene. Ah, sentido de futuro. Pero si te estoy usando el ING, significa que ya está todo listo. Ya compró la comida, los refrescos, ya, no sé, ya arregló. dependiendo cuándo te diga que es la fiesta, pero de que ya tiene todo listo. Para que llegue ese momento ya está todo listo. ¿Ves cómo se usa el presente progresivo con sentido de futuro? Es por eso que todos estamos preguntando hoy, hoy en la noche, mañana, ahorita, la bueno. próxima semana, ¿cuándo vas a estar dando esa, esa fiesta? ¿Cuándo vas a estar teniendo esa fiesta? No que next week, ah, siguiente semana, órale, pero significa que él ya tiene todo para que en esa fecha que él nos da, eh, ya, eh, esté todo listo y se lleve a cabo todo esto que vamos a hacer. Presente progresivo con sentido de futuro. Y aquí se une todo el, pre el presente progresivo con sentido de futuro con los adverbios de tiempo para responder, para preguntar. Esto es un... Como dicen, un, un mere que tenga, no se une todo, todo se va uniendo, todo se va complementando para poder crear una buena eh, oración o un buen eh, diálogo, un buen speech de lo que quieres este, dar, entender o decir. Let me tell you that we are going to be having this word just. That is going to be, yes, an adverb of frequency. Ese también va a ser un adverbio de frecuencia, pero como te decía, hay ciertas palabritas donde vamos a tener cierto cuidadito. ¿Cierto cuidadito por qué? Ah, mira. We we'll use the present perfect or past perfect with just yes when referring to a short time before the moment of speaking. Vamos a estar utilizando aquí el just con un tiempo gramatical que se llama presente perfecto o con otro que se llama pasado perfecto. Y a este presente perfecto o a este pasado perfecto le vamos a poner just cuando nos estamos refiriendo a un cortitito tiempo que acaba de pasar junto después del momento de hablar. ¿Qué? Ah, mira, I have just arrived home. We have just finished the dinner. Sale, I, yo he llegado justo a mi casa, o sea, justo aquí estoy hablando y tiene poquito que pasó algo. We have just finished dinner. Nosotros justo hemos terminado de cenar. O sea, justo, tiene un, un momentito que, que acaba de pasar esto, significa justo, apenas, recientemente, de que ah, tiene poquito que pasó. Ahí es como nos vamos a utilizar esta palabrita, just. ¿Pero qué crees? In the perfect simple, just comes between the auxiliary verb have and the past simple. Que, mira, es que el just, en el tiempo gramatical que te digo, presente perfecto simple, lo vamos a poner entre el auxiliar y el verbo have. En el pasado participio, más el pasado participio. Que de hecho, esto es justo de lo que vamos a estar hablando en nuestra siguiente clasecita. ¿Cómo lo ves? Fácil, de fácil, kind of, kind of, so, so. No es tan difícil. Aquí mira, poco a poquito vamos a ir viendo todas estas cuestiones de, del inglés, ¿no? Estos tiempos, los complementos, así que no te me estreses, porque es justo lo que vamos a estar teniendo en estos días. ¿Cómo lo vas viendo? Recuerda que si tienes alguna duda, alguna cuestión, puedes decírmela, expresarla, y lo vamos a ir trabajando. Sali, ¿vale? Bueno, guapos y guapas. I have to say goodbye in this moment, porque justamente con este just, es con lo que vamos a empezar a trabajar en nuestra siguiente clase, porque vas a tener el tiempo presente perfecto que es justo lo que mencionábamos aquí. Todo se va bailando, eh, todo. Tanto el futuro, se hiló ahorita con los adverbios de frecuencia que ya te diste cuenta que ahí está el futuro progresivo, el futuro progresivo, el presente progresivo con sentimiento de futuro y que aparte lleva adverbios de frecuencia y pueden ser adverbios de frecuencia que tienen una relación o, o para hablar de, de la relación entre cuestiones y que al mismo tiempo estos se relacionan con el famoso presente perfecto, que es con lo que vamos a estar trabajando en esta siguiente clasecita. Es así, es una escalerita. Tac, 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 tac. Cada cosa nos lleva a otra, ya otra, ya otra. Recuerda, any question, any situation, please let me know. I'm going to be helping you. Have a wonderful day, and I will see you soon. Bye bye.